Marciano, Manuel Vargas y Jorge Contreras, quien les habla, el grupo Sabemos las Huacas. Pues buenas tardes con todos. Vamos, acción. Bueno, esa es la Huaca Palomino. Creo que muchos de ustedes la conocen en la Avenida Venezuela. Ese tipo que está ahí es como uno de los muchos tipos que atentan contra nuestro patrimonio, simplemente empleándolo como si fuera una letrina pública. Una letrina pública, un lugar de desecho para arrojar el desmonte, un fumadero público. Y eso es lo que realmente nuestro patrimonio viene siendo para nosotros en la ciudad. Para en las zonas rurales el patrimonio es casi un montículo de piedras que no tiene ningún sentido. ¿Cómo hicimos el trabajo? Recolectando data de la página web de Ministerio de Cultura. Hay una data que es muy pobre, pero nos sirvió de mucho para poder hacer un trabajo con... ¿cómo se llama esto? Fusion Tables. Fusion Tables y la herramienta datea.pay, que es la que nos ha permitido hacer las cosas mucho más rápidas. El tema es que esto tiene que ver con una georreferenciación de los sitios arqueológicos. Nuestro objetivo es que los chicos, fundamentalmente los usuarios de las escuelas públicas y privadas, puedan identificar en sus barrios, en sus comunidades, organizaciones, patrimonio arqueológico. Ese patrimonio arqueológico se georreferencia, se identifica, se datea, y lo que nos interesa también es que este sitio pueda convertirse en una fuente de contenido local. Nosotros lo que estamos buscando es que este proyecto sea una situación sostenible, no es una situación que está siendo trabajada en este contexto. Ya hemos venido conversando con gente de la municipalidad también, con otras personas del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación que tienen interés en trabajar en esta plataforma. No sé si podemos ir a la plataforma, por favor, que creo que es lo más claro posible. La idea es que uno agregue una huaca que conoce su barrio, una huaca que la identifica. En este caso hemos estado jugando, hemos estado probando con la Huaca Luz. Nos permite tener datos de la Huaca Luz. Muchos usuarios pueden construir esa propia data, esa data puede mejorarse por otros usuarios también. Muchos dicen que el problema va a ser qué información se sube y qué información no. Lo importante es que la gente vaya asumiendo la identidad de ese patrimonio, de su propio barrio. Si tiene fotografías, las sube. Si hay un sitio en YouTube, también se conecta a él. La idea es que a futuro, si es que tienes un enlace, noticias, información, puedan subirse a este sitio. Cosa singular, encontramos un proyecto de inversión pública para esta huaca de 110.000 soles. Pequeño proyecto de inversión para ponerle luz. Hasta ahora no tiene luz la Huaca Luz, lógicamente. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Uno, contenido local. Muchos saben de diversificación curricular, de que los chicos aprenden en su contexto, pero esa es la mejor manera de aprender el contexto. Dos, que esto sea un observatorio desde las comunidades, desde los vecinos, articulado obviamente con los gobiernos locales, y permitiendo, y eso es lo que viene a futuro, filtrar información, datos, establecer rutas, que también nos ayudaría mucho a poder conectar huacas entre sí y hacer circuitos turísticos, culturales, puntos de encuentro valiosísimos. Hay una idea también que está moviéndose por ahí en el ambiente, que creo que tranquilamente podría articularse. El otro es adoptar a la huaca, es decir, una comunidad, un grupo de vecinos, una empresa, gente con mucha sensibilidad, se agrupa para asumir una acción directa sobre este patrimonio que está siendo atendido, ¿no? Puede ser mejorando un cerco natural, gestionando la iluminación, promoviendo una buena señalización, etc., ¿no? Y finalmente también es un espacio para la investigación, ¿no? No solamente estamos generando ciudadanía con los chicos, haciendo que ellos puedan datear y puedan poder poner en conocimiento qué está pasando con su patrimonio, sino que los investigadores también tienen un lugar de acceso a información con una data bastante, bastante exacta y cercana a lo que está pasando. Esto es Sabemos las Huacas, una iniciativa que surgió hace 10 años por un grupo de escolares que no llegaron a pasar una etapa final en la Feria de Ciencias porque decían que este proyecto era informático, en ciencias sociales. Era una cosa que nos movió mucho.
bueno, y hoy día, después de 10 años, retomo el trabajo de estos chicos, estos talentosos chicos que hoy día, pues, sonríen en la red cuando ven a Coque y a este equipo lanzando esto en este espacio, en esta tarde.